Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Detuvieron la madrugada de este jueves a la expresidenta de Suchiate, Matilde N., alias La Loba. Secretaria de Movilidad y Transporte de Chiapas se enfrenta contra socios del extinto Conejo Bus. Un ataque armado registrado la madrugada de este jueves sobre la vía libre federal México 190 dejó como resultado un elemento de la Guardia Nacional muerto. En México, el SAT canceló las cuentas de 1022 fedatarios públicos por irregularidades. 33 son de Chiapas. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Gracias por acompañarnos, estamos en Chiapas a Diario. Recuerde, este informativo se transmite totalmente en vivo desde la Torre Digital. Tenemos la página principal que es diariodechiapas.com. Únicamente le agrega diagonal radio para vernos y escucharnos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric. Dora, muy buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes que nos ven a través de Diario TV Multimedia y que nos escuchan a través de 97.7, la radio del diario. Transmitimos completamente en vivo para estas multiplataformas del Diario de Chiapas, desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, en la torre digital de esta casa editorial. Gracias a todos ustedes que a través de la frecuencia modulada nos escuchan en San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Cosocuautla, Berriozábal y otros municipios circunvecinos. Aquí iniciamos ya con la información. Una madrugada trágica, lamentable, de más enfrentamientos aquí en Chiapas. Era un ataque armado registrado la madrugada de este jueves sobre la vía libre federal México 190. Dejó como resultado un elemento de la Guardia Nacional muerto. Según datos recabados, a las 4 horas, una patrulla marcada con el número económico 1818.744 de la Corporación Federal referida, a la altura del kilómetro 90, tramo carretero Las Jotas, Puente Las Flores, le marcó el alto a un camión tipo volteo con placas chiapanecas que circulaba con sentido hacia el municipio de Jiquipilas por no traer luces traseras. Al momento que el uniformado se acercaba al chofer de la parte trasera del volteo, fue atacado a balazos, al parecer con un arma conocida como cuerno de chivo. Cuando los refuerzos llegaron al lugar, el otro elemento que acompañaba al caído y que resultó ileso dijo que los agresores, tras privar de la vida a Ángel Javier N., se internaron en la maleza para poder huir del lugar y el camión quedó abandonado en este sitio. En pocos minutos, la zona fue abarrotada por corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno. El personal pericial llegó a este sitio, al igual que el Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento de los casquillos percutidos y del cuerpo. Posteriormente, personal de grúas se encargó de llevarse los vehículos, al parecer, a la capital del estado, donde estarán a disposición de la Fiscalía General de la República, quienes se encargarán de investigar estos lamentables hechos. De manera extraoficial, repito, de manera extraoficial, se decía que el volteo había salido de la ciudad de Comitán de Domínguez y no se sabe qué transportaba. Y bueno, vamos a regresar hasta Mitzitlán a retomar estos temas que regularmente estos enfrentamientos que se dan son por cuestiones religiosas. Todavía hay mucha tensión en aquel municipio y es que Esdras Alonso González es el líder de la congregación Alas de Águila, Ejército de Dios, y dio a conocer acerca de estos conflictos que se están llevando allá en Mitzitlán. Perduran y además en los últimos acontecimientos que se han registrado está la expulsión y encarcelamiento por algunas horas de Alejandro Jiménez Jiménez. Le realizamos una entrevista donde aseguró que los católicos tradicionalistas de Mitzitlán han sido señalados de ser quienes encabezan la tala inmoderada de bosques e incluso pobladores de la comunidad Flores Magón del municipio de Teopisca advirtieron que si las autoridades de los tres niveles de gobierno no intervienen en el tema agrario que mantienen, van a iniciar también con una jornada de protestas ya que son 500 hectáreas las que están disputando desde el 2018. Esdras Alonso González afirmó que a pesar de que se han anunciado rondines en la comunidad de Mitzitlán, no se permite el retorno de la familia Alejandro Jiménez y ha tenido que buscar un refugio en la iglesia Alas de Águila. Ahí mantienen también este albergue para personas que son expulsadas por temas religiosos.
Resalta también, dice que es importante que se mantenga la seguridad del gobierno federal en Mitzitón, porque ya se han presentado amenazas de destruir otras casas, pero con la presencia de los federales, señala que esto ya no ha ocurrido. El líder evangélico aseguró que han sido tajantes con las autoridades de gobierno en ya no firmar minutas de acuerdo o convenios, ya que la historia en los últimos 25 años que se ha comenzado a presentar acerca de estas expulsiones, no ha habido gobierno que lo haga cumplir, ninguna de estas, de estos acuerdos o convenios a los que llegan, ni la parte que lo respetan. Así que continúan todavía estos conflictos religiosos en Mitzitón. Lo que también continúa, Dora Auditorio, es que debido al incumplimiento de pago por parte de la presidenta municipal de Tuxtla Chico, Daisy González, los servicios de seguridad pública municipal y recolección de basura siguen suspendidos. Se suma a la manifestación que recientemente le dimos a conocer de policías municipales en aquella demarcación. Personal de ambos departamentos decidió parar labores, ya que acusan a las autoridades municipales de no solventar el pago de quincenas atrasadas. En el caso de policías municipales, este miércoles tomaron la presidencia municipal y abandonaron sus labores. ¿Qué exigían? Les repito, el pago, cuanto antes, de quincenas que no han recibido en tiempo y forma. No obstante, durante la protesta, los uniformados han denunciado amenazas por parte de la secretaria particular de la presidenta, una mujer identificada como Fabiola, quien argumentó a los gendarmes que habría consecuencias por manifestarse de esta forma. Pero no son los únicos, como le decía, aunado a estos 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, otros 30, pero de empleados de Limpia Municipal, también decidieron unirse a la huelga, ya que denuncian incumplimientos en pagos. Y esto, a esto se suma que desde que inició la administración de Daisy González, los barrenderos y recolectores de basura cobraron por debajo del sueldo mínimo, aseguran que establece 123 pesos, mientras que ellos recibían 95 pesos diarios, los cuales pues, representaban una violación a sus derechos y a la Ley General del Trabajo. Aseguran que los han amenazado, que no les pagarán la quincena si siguen en esta postura. Y bueno, esto lo comentan los trabajadores de limpieza. Actualmente el servicio de recolección de basura es inoperante y mantiene calles y hogares llenos de basura ante el desinterés de la alcaldesa, que está a unos días de concluir su mandato. Pues sí, ¿qué le interesa? Sí, ya está por irse. Y bueno, ya que tocamos estos temas, esto fue en Tuxtla Chico, pero vamos ahora hasta Tonalá, donde también surge lo siguiente, y es que los trabajadores del ayuntamiento 2018 a 2021 están a punto de cambiar de administración. Y dijeron que de forma prepotente, Julio César Antonio Ortiz, quien es el director de la Policía Municipal, retó a todos aquellos trabajadores que vuelvan a realizar manifestaciones, que incluso podría enviarlos hasta la cárcel. Fue durante una mañana que los trabajadores de diferentes áreas buscaron la manera de que se les realice justamente este pago de finiquito de esta administración municipal. Y lo que ellos mencionan es que es custodiado por elementos policíacos. Esta persona gritó y señaló que quien vuelva a inconformarse por el aguinaldo será encarcelado. Ante esto, los trabajadores manifestaron desde luego su repudio y externaron que también le quedan pocos días en este cargo. Piden al gobierno del estado a que tomen cartas en el asunto del funcionario, porque también su personal fue quien exigió el pago de este aguinaldo que por ley les corresponde. Bueno, y por otra parte, vamos a hablar justamente de municipios y el tema del sistema de agua potable. Esta inconformidad y este malestar, pues es en diversos puntos de la geografía chiapaneca, permítame decirle. Y bueno, pese a que el estado genera y abastece la mayor cantidad de agua del país, a más de la mitad de la población en Chiapas, no llega agua potable. De los 124 municipios que hay en la entidad, más del 50% carece del servicio. Sobre esto nos habla Ainer González. Pese a que el estado genera y abastece la mayor cantidad de agua del país, a más de la mitad de la población en Chiapas no le llega agua potable. De los 124 municipios que hay en Chiapas, más del 50% carece de agua, o el agua que les llega a las diferentes localidades no es suficiente para abastecer a toda su población, llegando únicamente a las cabeceras municipales. Así lo informó Roger Efraín Ruiz,
Gómez, director encargado del Instituto Estatal del Agua, comentó que mientras que en los municipios donde sí cuenta con un sistema de agua potable, se llega a perder entre el 30 a 35% del agua que llega a los hogares en fugas y malas instalaciones hidráulicas. Ante ello, el director explicó que se han realizado el programa estatal hídrico, con el cual se busca mejorar las anomalías que se presentan como tuberías colapsadas y de muchos años de antigüedad, como es el caso también en Tuxtla Gutiérrez. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Gracias, Ainer. Y bueno, a quien justamente le están exigiendo que cumpla con estos trabajos, con estas obras, es al alcalde de Teopisca, y es que los habitantes de aquella comunidad de Chichihuistán, ellos están cansados, ya instalaron un bloqueo el día de ayer sobre el tramo federal Teopisca hacia San Cristóbal de las Casas, en protesta contra Abelto Villacarpio, presidente municipal de allá. Fue alrededor de las 6:15 p.m. de ayer cuando estos manifestantes realizaron este bloqueo a la altura de la comunidad Chijilte del citado municipio. Lo que exigen es justamente eso, la conclusión de obras. Están ahí bloqueando esta carretera, señalan, porque el presidente municipal no les cumplió con las obras de la comunidad de Chichihuistán, y a 8 días de que termine su administración tampoco ha dado la cara para explicar por qué ha abandonado estas comunidades de Teopisca. Lo que exigen es que termine varias de estas obras, así como en otras comunidades del municipio. Hasta el cierre de la edición, ninguna autoridad se había presentado en el lugar donde ellos realizaron este bloqueo, mientras decenas de vehículos se encontraban varados esperando a que abrieran el paso para... Hacemos, sobre todo quienes vivimos en Tuxtla Gutiérrez, la extinción del Conejo Bus, la desaparición de las rutas 1 y 2 prácticamente de Tuxtla Gutiérrez, y con ello, el desdén prácticamente de los agremiados, de los socios, lo que han sufrido porque no les han pagado desde hace mucho tiempo. Y hoy se manifiestan, frente a las instalaciones de la Secretaría a golpes por el mismo secretario. Esto sucedió. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes, qué gusto saludarte, te escuchamos. Adelante, José, te escuchamos. Estuviste presente ahí, de hecho, esta situación la transmitimos a través de nuestras plataformas digitales. José, adelante, te escuchamos. Bueno, vamos a reconectar la comunicación con José Salazar, quien nos tiene el preámbulo sobre lo que sucedió allá al exterior de la Secretaría de Movilidad y Transporte. ¿Qué sucede? Son socios del Conejo Bus, que están demandando a la Secretaría del Transporte le dé próxima solución, pronta solución a esta problemática que les ha quejado desde hace algunos años. Está José Salazar en el teléfono. Adelante con tu reporte, José, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Eric? Muy buenas tardes. Bueno, son 21 meses que a los integrantes de la extinta Conejo Bus no les han pagado, y a la fecha la Secretaría de Transporte y Movilidad no les ha dado la cara. Y es que hoy, lamentablemente, por la mañana, se suscitó una terrible situación. Estas personas han realizado ya diversas manifestaciones, marchas hacia el Palacio de Gobierno. En esta ocasión llegaron a tomar las instalaciones de dicha dependencia de la Secretaría de Transporte y Movilidad. Lamentablemente, en una acción retadora, el titular de dicha dependencia, junto a otras personas, ingresaron por la puerta principal misma que estaba tomada. Lamentablemente, pues esta situación lo que hace es pues una situación de anormal. ¿Por qué, Eric? Y es que lamentablemente, pues esta persona tenía el acceso, el titular tiene un acceso por la parte trasera misma que no había sido tapada. Esto es una actitud retante, una actitud que demuestra el despotismo contrario a lo que debe de ser un servidor público. En ese sentido, pues una mujer integrante de de las personas inconformes por la desaparición del Conejo Bus, y a quienes les deben millones de pesos en mensualidades desde hace 21 meses que no les pagan y que no les quieren dar sus concesiones, y mucho menos incorporarlos a la ruta 1 y 2 como había sido establecido. Esta persona ingresó y, bueno, utilizando la fuerza, golpearon a una integrante, además de una persona ya de edad avanzada,
que lastimosamente tenía sangrando las manos y quien nos dio a conocer esta lamentable situación que están padeciendo. Les están negando el pago de sus derechos y hoy, en un acto total de atropello, dirigida por el titular de dicha dependencia, pues los enfrenta de esta manera en una actitud totalmente reprobable. Gracias, José, por tu reporte. Esta información seguramente le estaremos dando seguimiento y le recuerdo la transmisión que realizó justamente José Salazar a través de las plataformas de Diario TV Multimedia. Hacemos una pausa, la primera de esta emisión, volvemos con más. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. ¿Listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡Auch! ¡No me grites! ¡Ay, infeliz, aléjate! ¿Qué mágica? ¿Te pasa? ¿Qué pasó? Chiapas, ¿yo? ¿Otra vez me van a mover? Después del 30 va a hacer su entrevista a la licenciada ahorita. Después del 30 la entrevista de la licenciada Dorita. El auténtico sabor de la comida. Bueno, ahí se acuerdan de venir a mover la camarita. Con servicio a domicilio. Restaurante. Bueno. Camarita. Órale, qué pinche coordinación tan perra. No mames, estoy orgulloso de ustedes. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. Cientos espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Bien, ya estamos de regreso. Esto es Chiapas a Diario y queremos compartirle lo siguiente muy importante y esté atento a esto. Y es que canceló el Servicio de Administración Tributaria el registro de 1,000 notarios. ¿Y qué cree? 33 de estos son de Chiapas. Así que mucho cuidado. Esta cancelación de las cuentas de 1,022 fedatarios públicos entre notarios públicos y corredores que estaban inscritos en el esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos, no presentaron su aviso de renovación o incumplieron justamente con la documentación necesaria. De un registro de 1,766 fedatarios en este esquema, solo 744 presentaron aviso de renovación de vigencia ante el SAT durante los meses de junio y julio de 2021. Pertenecen principalmente a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, así lo informó el organismo en un comunicado. Sin embargo, 1,022 no presentaron el aviso y adicionalmente más del 50% no cumplió con la entrega de la documentación de las inscripciones que realizaron, por lo que serán notificados y cancelados. En el esquema mencionado se otorgan cuentas y funciones para que los fedatarios, que son notarios y corredores, ingresen a los sistemas institucionales que les permiten realizar la inscripción de personas morales y físicas. El SAT
Recordó que las modificaciones realizadas en la resolución miscelánea fiscal para el 2021 y que fueron publicadas en diciembre de 2020, establecen que los fedatarios incorporados a este esquema tenían que presentar el primer aviso de renovación de vigencia durante junio y julio de este año, y no lo hicieron. Como parte de ello, el organismo fiscalizado realizó una revisión de estos trámites de inscripción desde el 2006 hasta abril 2021 sobre el cumplimiento de estos requisitos. Entre ellos era una identificación oficial de la persona inscrita y solicitud de inscripción al RFC de personas físicas y morales. Tras esta revisión, se detectaron los incumplimientos señalados y se procedió a las cancelaciones. Son 33 notarios en Chiapas quienes fueron cancelados por el Servicio de Administración Tributaria. Ya que estamos en este orden de ideas, un nuevo régimen simplificado de confianza busca robustecer el padrón de contribuyentes e incentivar el pago de impuestos. Sobre esto, Javier Mendoza nos presenta los detalles. Ante la propuesta presentada por el Servicio de Administración Tributaria, en donde se estima la creación de régimen simplificado de confianza, en donde los contribuyentes podrían pagar 1 y hasta 2.5% de impuestos, el docente e investigador de la Escuela Bancaria Comercial de Chiapas, René Cruz Montalvo, destacó que es una muy buena estrategia que incentiva las contribuciones y ayuda en la inscripción al padrón federal de contribuyentes. En este sentido, señaló la iniciativa de reforma fiscal presentada el pasado 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, que contiene un novedoso régimen que beneficiará a pequeños contribuyentes, personas físicas y morales que hoy tributan bajo el régimen de actividades empresariales, honorarios y el otorgamiento de uso o goce de bienes, con ingresos desde 25 mil pesos hasta 3.5 millones de pesos al año. Cruz Montalvo dijo que la iniciativa es para procurar que más personas se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes y el gasto público se divida en más aportaciones, en donde manifestó que independientemente al beneficio que presentan para este tipo de contribuyentes, se espera aumentar la base federal, otorgando la oportunidad de entrar a la legalidad, muchos que aún no lo hacen. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza. Bueno, y hablando de incumplimiento, justamente vamos a presentarle el tema acerca de esta expresidenta de Suchiate, quien fue detenida por los elementos de policía especializada la madrugada de este jueves. Se trata de Matilde Espinosa. Ella fue trasladada de inmediato vía terrestre al penal de máxima seguridad de La Mata, en el municipio de Cintalapa. La también aspirante a la presidencia municipal en los pasados comicios por el Partido Verde Ecologista de México incurrió en la falta de comprobar 48 millones de pesos durante su gestión como alcaldesa en el periodo 2015 a 2018. Matilde Espinosa fue aprehendida cuando se desplazaba a bordo de una camioneta sobre la carretera Jaritas Manuel Ávila Camacho. En ningún momento opuso resistencia. Los oficiales le informaron que la orden de captura había sido girada por un juez federal tras presentarse el cargo en el órgano de fiscalización por la no comprobación de estos 48 millones de pesos en gastos públicos. Espinosa Toledo ya había sido detenida en una ocasión, un año después del término de su mandato, y también por estar relacionada con el desvío de recursos. Sin embargo, alcanzó su libertad. En los comicios del 6 de julio, la expresidenta contendió por la alcaldía, pero fue derrotada por Sonia Hernández, quien volvió a repetir al frente de la administración municipal para los próximos 3 años. En las siguientes horas, el órgano de fiscalización va a determinar su situación jurídica, mientras seguirá su proceso desde el interior de este penal, situado en el municipio de Cintalapa. Como bien lo menciona Dora García de Alba, la Loba ya conoce estos procedimientos anteriormente señalada justamente por abusar del encargo en el que se encontraba, muy relacionado a temas electorales, y ahora esta situación. Y bueno, hablando de estafadores, son retenidos por campesinos unos en el municipio, unos que presuntamente brindaban servicio, fíjese, de cruzar a los Estados Unidos a las personas que buscan el sueño americano. Y por no cumplir y recibir el pago de unas personas por la cantidad de 50 mil pesos y desaparecer. Fue por la mañana cuando los afectados le pusieron una trampa a esta pareja y al ganarle la ambición cayeron y fueron retenidos. Son Javier N. y María N., quienes los citaron en Comitán, ya que habían dos jóvenes que tenían 100 mil pesos para que los cruzaran a los Estados Unidos. Esta pareja, al verse acorralados y ver a las primeras personas que estafaron, querían huir, pero fueron llevados al Ministerio Público en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra. Datos proporcionados es que los afectados están exigiendo que les devuelvan los 250 mil pesos que en su momento entregaron a esta pareja.
Vamos a cambiar de tema sobre las personas que resultaron afectadas en los últimos días justamente por el sismo de septiembre de 2017 y que apenas están recibiendo apoyo. La promotora de vivienda Chiapas entregó ya 11 casas como parte de este Programa Nacional de Reconstrucción en la colonia Doctor Manuel Velasco Suárez, en el municipio de Chiapa de Corzo. Se busca garantizar el bienestar de las familias que resultaron afectadas en el 2017. 4 años después ya se entregaron estas 11 casas. Hace 4 años se registró este sismo, que fue uno de los más fuertes en la entidad. El titular de la Provich, Freddy Escobar Sánchez, informó que se trabaja en la reconstrucción de 3.160 viviendas con la inversión del gobierno del estado. También dio a conocer que a la fecha 2.720 familias ya fueron beneficiadas con estas acciones y manifestó que Chiapa de Corzo fue el municipio que resultó con mayores afectaciones tras el sismo. Se reportaron 483 viviendas afectadas, 264 con destrucción total y 219 con daño parcial. En este municipio, señaló, ya llevan un avance físico de 98.13% de viviendas reconstruidas y entregadas. Y del mismo modo, el subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, David Cervantes Peredo, resaltó los avances en la entidad chiapaneca y la satisfacción de las familias al recibir estas viviendas. De esta forma, subrayó que se cumple con la meta de elevar la calidad de vida de las y los beneficiarios. Cabe destacar que durante la entrega de estas casas en el municipio de Chiapa de Corzo estuvieron presentes la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, Edna Vega Rangel. Ella estuvo presente en la entrega de estas 11 casas como parte del Programa Nacional de Reconstrucción. Atentos con lo siguiente: denuncias sobre la falta de atención en hospitales, la falta de suministro, medicamentos, etcétera, ha sido una constante, no en Tuxtla Gutiérrez, no del gobierno del estado, de la federación misma. Y ahora veo un grupo de pacientes que habían estado recibiendo con regularidad el servicio de quimioterapia en el Hospital General Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza. Solicitaron la intervención del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, debido a que les han suspendido el servicio oncológico que se aplican cada 15 o 20 días. Señalan en un escrito que hicieron llegar a los médicos de comunicación que conocen la importancia de su cargo público y la injerencia que, como titular de salud en la entidad, ha tenido para mejorar los servicios materno-fetal, así como enfermedades crónico-degenerativas, entre las que sobresale la patología oncológica. Desde hace mes y medio que se les suspendió el tratamiento con un unánime ruego de ayúdenos, queremos vivir. El numeroso grupo de pacientes pidieron la intervención del funcionario del sector salud para que se regularice la atención a este sector. Repito, fueron afectados. Realizaba trabajos de instalación eléctrica y resultó gravemente lesionado, pues recibió una fuerte descarga. Estos hechos ocurrieron al filo de las 12:30 minutos del miércoles en el Rancho Argentina, ubicado en el tramo carretero Villaflores-Francisco Villa. Ya han sido varios los casos que se han presentado a través de este medio, donde las personas comienzan a realizar algunos trabajos y resultan con descargas eléctricas por tocar los cables de alta tensión. De forma accidental, Gerardo Avendaño Díaz, de 32 años, hizo contacto la cabeza con los cables de alta tensión. Esto fue lo que provocó que quedara colgado del poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad y quedó de manera inconsciente. Los amigos de la víctima lograron bajarlo del poste y llamaron a la línea de emergencia 911 solicitando el apoyo de una ambulancia. Más tarde llegó el personal de bomberos, lo trasladaron a una clínica particular, ahí quedó internado ya que su estado de salud hasta el momento es reservado. Pero vamos a hacer una pausa antes de que esto suceda. Le recuerdo la encuesta de la semana del Diario de Chiapas para que participe. ¿Consideras que el fracasado proyecto Que Viva el Centro aquí en Tuxtla Gutiérrez podría retomarse para modernizar a la capital chiapaneca? ¿Sí o no? Las opciones de respuesta. Esta encuesta está vigente en la cuenta de Twitter del Diario de Chiapas. Mañana viernes, al fin viernes, los resultados con Efren Meneses. 2:30 p.m. Una pausa y volvemos con más. To let me dream that you're mine again. Sí, los extrañas. Hiciste una conexión, pero volverán.
Recíbelos con más del doble de megas hasta por 4 meses y vive la experiencia Total Play. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Amar nuestra nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad, esperanza, pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México. Bueno, pues continuamos, estamos en Chiapas a Diario. Gracias por mantenerse sintonizados con nosotros, gracias a los que nos están escuchando a través de las redes sociales y viendo también, y los que nos siguen a través de la frecuencia modulada, la 97.7, la radio del diario. Pues bien, como ven, estamos en este lado del estudio y justamente hoy contamos con la presencia de un invitado. Tenemos ahora mismo a Sheila Samara Castañeda, ella es coordinadora de talento y cultura del CRIT Chiapas, y viene a presentarnos esta iniciativa que se está realizando justamente para poder ofrecer empleo. Vemos las circunstancias en las que nos encontramos en este 2021 y por esta razón se busca generar 1,000 empleos o más bien presentar o abrir las puertas a las personas que estén interesadas en poder conseguir uno de estos empleos a nivel nacional. Es por eso que se va a llevar a cabo el Empleotón próximamente, justamente dentro de un mes. Bienvenida, Sheila, qué gusto tenerte en el estudio. Muchas gracias, gracias. Pues muy contenta de estar aquí y agradecida con la invitación. Claro, y nosotros estamos emocionados porque es muy importante esto que están realizando, porque además de invitar a las empresas a que se sumen a este evento que van a realizar dentro de un mes, se busca también y se ofrece una especie de descuento para aquellas empresas que tengan espacios para las personas con una discapacidad. Es correcto. Te platico brevemente. Nosotros le estamos llamando a este evento pues como un tipo de desafío. Decidimos denominarlo Empleotón y nace a raíz pues de la dificultad para conseguir empleo en estos tiempos, ¿no? Sabemos que pues la pandemia, el COVID-19 nos ha pegado muchísimo a todos, en todos los sentidos. Entonces lo que intenta la Fundación Teletón es que a través del poder de convocatoria y el poder de unidad nacional en el que siempre estamos como muy, ¿cómo decirlo?, tenemos como mucha esperanza en ello, lanzamos este desafío que básicamente tiene 2 objetivos. El primero, como bien mencionabas, abrir las puertas de nuestros centros para que la gente, las personas, la sociedad en general, llegue a buscar una oportunidad laboral con las diferentes empresas con las que vamos a contar. Y 2, también ayudar de alguna manera con un donativo a nuestros niños y niñas con discapacidad.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es platicar con las empresas y decirle a la empresa que mediante su donativo va a participar en nuestro empleotón y ese donativo se va a utilizar para la rehabilitación de nuestros niños y niñas con discapacidad. En efecto, como bien mencionas, si la empresa cuenta con vacantes para personas con discapacidad, pues el donativo se va a reducir considerablemente. Y ojalá que muchas empresas se sumen y además que ofrezcan estos espacios, que se abran sobre todo. Es muy importante porque es un tema que poco se ha tratado, pero que hace mucha falta tenerlo presente. Hay muchas empresas que se niegan justamente a recibir a personas con discapacidad porque las tienen dentro de un estereotipo y la verdad es que hace falta tener un poquito de conocimientos, porque hay diferentes tipos de discapacidades y además tienen muchas, pero muchas otras habilidades que han desarrollado justamente por ese tema, por la discapacidad. Y bueno, hablando de esto, como bien les mencionamos, el evento se va a realizar dentro de un mes. ¿Las empresas tienen cuánto tiempo todavía para poder registrarse? Pues todavía tenemos 20 días como plazo máximo, sí, para posteriormente pues ya ir afinando detalles, pero sí, dentro de los siguientes 20 días todavía, si algún empresario o empresaria está interesado en participar, pues con mucho gusto los atendemos. Pueden escribir un correo, ¿puedo dar la dirección? Claro, adelante, okay. Sí. La dirección de correo electrónico es castaneda@teleton-chp.org.mx. O bien, pueden también seguir nuestras redes sociales. Nosotros estamos muy activos en la página de Facebook y ahí pueden ustedes mandar un inbox, un mensajito y pues de inmediato los contactan. La página de Chiapas. Sí, CRIT Chiapas. CRIT Chiapas, así aparece, como CRIT Chiapas. ¿Habrá algún requisito para las empresas para que ellos puedan sumarse a este evento? Pues el único requisito era que contaran con 4 vacantes activas, por lo menos. Muy bien. Pero la verdad que ahorita, pues nosotros ya estamos abiertos a cualquier cantidad de vacantes que tenga la empresa. Lo importante es que participen, que se sumen, que lleguen a nuestras instalaciones, que las conozcan, porque incluso hay mucha gente que todavía no las conoce, y pues que apoyemos a nuestros niños y niñas con discapacidad. Va a ser entonces en estas instalaciones del CRIT Chiapas, si no estoy mal, el 22 y 23 de octubre, viernes y sábado, ¿cierto? Sí, 22 y 23 de octubre, el 22 vamos a estar de, si no me equivoco, por la tarde más o menos, sí, de 3 de la tarde a 7 de la noche y el día sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, para quienes por ahí todavía se estén cuidando por esta contingencia sanitaria, quiero mencionarles que estamos trabajando también en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo y ellos nos van a facilitar algunas herramientas para poder también llevar a cabo este evento de manera virtual, algo así como un poquito, una feria de empleo virtual para aquellas personas que a lo mejor pues decidan no ir a nuestras instalaciones y o pues los mismos empresarios que ahorita están cuidando a su personal, a su gente, es muy válido también. Nosotros nos ponemos de acuerdo con el empresario o la empresaria y pues lo que vamos a tratar de llevar a cabo es pues de manera simultánea una cuestión presencial y una cuestión virtual. ¿Cómo sería esta dinámica? Me parece muy interesante y trato de idear, más bien de imaginarme esa situación. ¿Cómo sería la participación en este caso? Sí, fíjate que ahorita lo que nosotros hemos platicado con los del Servicio Nacional de Empleo es que al menos en la parte virtual, el empresario lo único que va a hacer es facilitarnos la información y nosotros la vamos a proyectar en las pantallas en el centro. Bien. Para que entonces nuestros invitados especiales, que en este caso pues es el público en general, pues cuando vean la pantalla tengan la facilidad de observar todas las vacantes que ofertan distintas empresas que a lo mejor no van a estar ahí físicamente, pero van a estar participando pues en esta otra modalidad, ¿no? Y en el caso de los participantes, seguramente vamos a hacer enlaces en vivo, seguramente vamos a utilizar a lo mejor alguna otra plataforma, eso todavía lo estamos trabajando como muy, muy en cortito con la Secretaría, y ya al momento del evento, conforme vayan ingresando los invitados, pues les iremos explicando cuál es la dinámica.
Perfecto. ¿Alguna recomendación para las personas que estén interesadas justamente en conseguir un empleo? ¿Qué documentos le puede hacer el recordatorio para que tengan esto presente ¿Sí? y puedan acercarse a estas empresas? Sí, claro que sí. Pues lo más importante es que lleven pues su currículum, actualizado. Eso es muy, muy importante. En caso de que no tengan currículum, pueden llevar una solicitud de empleo, y en caso de que alguien diga, bueno, pues a mí se me olvidó la solicitud, nosotros vamos a tener por ahí una formatería para que ustedes puedan requisitarla y puedan entregarla a las diferentes empresas que van a estar participando en nuestro empleotón. Y pues la recomendación que muchos pues ahora ya sabemos, que es portar nuestro cubrebocas, pues quien guste llevar más equipo, no hay ningún problema, y también contaremos con todas las medidas. Filtros en la entrada. Sí, sí, sí. ¿Habrá un aforo máximo? Sí. ¿Presencial? Sí, sí va a haber algún aforo máximo. Incluso estamos tratando de coordinar esta cuestión del ingreso o del acceso al evento pues con una cantidad determinada de personas, ¿no? Es decir, algunos entran, exacto, y en cuanto salgan ingresan el resto, pueden ingresar el resto. Muy bien. Les recordamos entonces los horarios, y las fechas son hasta el mes de octubre, 22 y 23 de octubre, uh-huh, en el horario de 3 de la tarde a 7 de la noche, ¿sí?, el día viernes 22. Y el sábado es a partir de las 9 de la mañana. Ajá, a la 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde. Son 1,000 empleos los que van a estar, lo que se espera que se sí pueda ofrecer en este empleotón. También tenemos un hashtag para más adelante, para que puedan estar al tanto de esta información. ¿Nos lo puedes proporcionar? Sí, el hashtag es Teletón por el Empleo. Pues esperamos que en los próximos días, en los próximos días lo liberemos muchísimo más y puedan pues irlo por ahí, como dicen, Que puedan seguir y puedan, ¿no?, mantenerse al tanto de la información y de estas publicaciones del CRIT Chiapas. Sí. Por último, la invitación muy importante para todas las empresas. No solamente son chiapanecas, esto va a ser a nivel nacional. ¿Habrán ofertas de trabajo que sean, digamos, en otros estados, en otros municipios, o se va a trabajar únicamente con empresas locales? No, es a nivel nacional. Es a nivel nacional. Digamos que el desafío está planteado para que cada CRIT haga como su pequeño empleotón o su empleotón, claro, local. Entonces, pero todos están disponibles, ¿eh? Exactamente. Por ejemplo, bueno, una empresa que no voy a mencionar su nombre porque todavía no está pues concretado el asunto. De acuerdo. Nos comentaba que justo lo que querían hacer ellos era que reclutar pudieran personal, participar a nivel nacional de manera simultánea. Es decir, 22 y 23 de octubre son las fechas que tenemos para todos los centros de rehabilitación. En todos los CRITs vamos a tener empleotón en esas fechas. Entonces, esta empresa dijo, bueno, como yo tengo vacantes en todos los lugares donde ustedes tienen CRIT, pues yo quiero participar de manera nacional. Está extendida entonces la sí oferta de trabajo. Excelente, pues ahí tienen la invitación. Ojalá que puedan sumarse. Recuerden, aquellos negocios, aquellas empresas que quieran unirse a este empleotón que está organizando el CRIT Chiapas, recuerde que requiere de un donativo, y este va a ir directo para 65 niños y niñas que tienen alguna discapacidad. Así que es momento de aprovechar esta oportunidad, porque además, dada la situación en la que nos encontramos, seguramente habrá más de alguno que tenga muy en cuenta este tipo de ferias de empleo, porque básicamente de esto se trata, sí, justamente porque lo pudieron haber perdido por la pandemia o por otras razones. Ojalá que puedan todos sumarse, unirse, y ahí está la invitación para todo el comercio local que se una también a este evento. Muchísimas gracias, Sheila, gracias a ustedes por esta información. Nada más recuérdanos tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo. Claro que sí, en Facebook aparecemos como CRIT Chiapas. Uh-huh. El correo que les puedo dar para, pues ahora sí que solicitar más información, es castaneda@teleton-mediochp.org.mx, o bien a los teléfonos 617-2400 o 617-2491. Excelente, ahí está la invitación, ahí están los datos, ya les proporcionamos la información para este próximo empleotón, 22 y 23 de octubre. Ahí se les espera a todos los que nos están escuchando a través de la 97.7 y los que nos siguen en las redes sociales del Diario de Chiapas. Tenemos que hacer una pausa muy breve y regresamos.
En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio, paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century, excelencia en el servicio. Lo más valioso que tiene México es su gente, fruto de un doloroso mestizaje. El mexicano vive con alegría. México vio la luz como país independiente en esta fecha. Mezcla de culturas que dio como resultado el mestizaje que hoy nos define como pueblo único en el mundo. En México, amamos tanto a la vida que no la queremos dejar. Quizá por ello celebramos a la muerte. Los mexicanos nos enorgullecemos de nuestro origen. Somos grandes anfitriones. Tendemos la mano franca y tenemos palabra. Nos acongojamos junto con el que sufre. Y celebramos como propias las victorias de nuestros seres queridos. México es pasión. México es colorido. México es su gente. Por todo esto y más. Gracias, México. ¡Viva México! La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Qué bueno que continúa con nosotros. Son las 2:48 p.m. Usted escucha Chiapas a Diario a través del 97.7, la radio del diario, y nos ve completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia. Vamos a adentrarnos con más información. Estamos ya en la recta final de esta emisión de Chiapas a Diario. Con el propósito de promover y apoyar la inclusión, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas capacitó a las 31 técnicas en atención y orientación a derechohabientes con un curso de lengua de señas mexicana. El taller impartido por personal del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológico del Estado de Chiapas, el ICATECH, permitirá a estas trabajadoras de empleo de diversos municipios de Tapachula, Tonalá, Huixla, Pujiltic, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque y Tuxtla Gutiérrez comunicarse con las y los derechohabientes que tienen discapacidad auditiva en el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas que se conmemora el 23 de septiembre. La coordinadora delegacional de atención y orientación al derechohabiente del IMSS en Chiapas, Ana Lourdes Balboa Orduña, destacó que es gratificante consolidar espacios de inclusión en el instituto y señaló que esta capacitación brinda mejores herramientas para apoyar y atender a la ciudadanía con discapacidad auditiva. Asimismo, Balboa Orduña informó que el IMSS en el estado es el primer instituto que realiza una capacitación en donde enfatizó el lenguaje médico. Los familiares de personas con discapacidad auditiva suelen ayudar, dice, con la comunicación en lengua de señas, pero ahora con esta capacitación a personal médico pueden comunicarse de manera inclusiva. Además, gracias a que el curso se basó en comunicación médica, también se pueden apoyar al personal médico en su relación con los pacientes, detalla la coordinadora Ana Lourdes Balboa Orduña. Enhorabuena por esta iniciativa del IMSS y, por cierto,
hay que recordarlo. Hoy es 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Señas de este 2021. Le mandamos un saludo a toda la comunidad de Lengua de Señas por si nos siguen a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y ojalá que más personas se unan y traten de aprenderlo. Esto realmente se trata de ser inclusivos, de que ellos también tengan las mismas oportunidades que nosotros de expresarnos, de comunicarse, y especialmente hablando de temas de salud, es sumamente importante, porque en el caso de ellos se dificulta justamente por esa razón, porque muchos del personal y en general la sociedad no conoce la lengua de señas y para ellos es sumamente difícil y necesitan de traductores, necesitan ir acompañados para poder decir cuáles puedan ser sus malestares. Una gran iniciativa. Vamos a pasar a otra información. Y hablando de temas justamente de salud, esto también le puede interesar a usted. Y es que confía en que los menores de edad pudiesen recibir esta dosis de Pfizer, de la marca Pfizer, para contrarrestar los contagios de COVID-19. Conozcamos los detalles con Ainer González. La farmacéutica Pfizer está a un paso de aplicar vacunas a menores de edad. En un anuncio, Pfizer explicó que en un ensayo clínico de fase 2 de 3 mostró que su vacuna anti-COVID-19 es segura y genera una respuesta de anticuerpos amplia en niños de 5 a 11 años de edad. Ante ello, ciudadanía y médicos especialistas ven como positivo esta noticia, asegurando que los menores también necesitan estar protegidos, sobre todo en estos tiempos en donde algunos de ellos han retornado a las escuelas, o bien esto favorecería a que más padres y madres acepten finalmente mandar a sus hijos a las aulas. Sin embargo, por el momento aún no está aprobado su uso para los rangos de edad de 5 a 11 años, pero sí está aprobada para personas de 16 o más. Con este anuncio, padres de familia en Chiapas consideraron que la aplicación del biológico en niños y jóvenes es favorable para toda la sociedad, ya que como los adultos también corren el riesgo de enfermar o inclusive fallecer por este virus, por lo que manifestaron como necesario que los menores de edad también sean beneficiarios de la dosis. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Vamos a temas nacionales. Fue detenida una diputada local de Morena en Puebla, Sandra Nelly Cadena Santos, diputada suplente en el Congreso local por Morena, así como su esposo, identificado como Jesús N., por posesión de armas cortas y largas, así como granadas de uso exclusivo del ejército. Los detalles los tiene Luis Carlos Silva desde la Ciudad de México, está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Luis? Te escuchamos, adelante. Con el placer de saludarte, Erika, amigos del auditorio, gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, nuevo escándalo al interior de Morena. La diputada suplente Nelly Cadena Santos pues está acusada de acopio de armas. Y es que este delito, aunque en algunos ayeres se consideraba como grave, en Tecamachalco, Puebla, esta posesión de armas largas y cortas, así como granadas de fragmentación a uso exclusivo del ejército, no solamente representa una afrenta y un escándalo para los morenistas, sino también la investigación de la Fiscalía General de la República. Te quiero comentar cómo sucedieron los hechos. Hubo un cateo precisamente en este lugar y fue donde se detuvo a la diputada a esta situación y también a su esposo. La Fiscalía cumplió un orden de cateo, sus cuentas de Twitter, en la cual se involucra a Susana y a Sandra Nelly Cadena Santos. Cabe destacar que el inmueble en donde se encontraron estas armas, todo este arsenal también fue asegurado por la misma fiscalía. En ese sentido, déjame comentarte que casos muy relevantes que se han presentado con legisladores, o es decir, diputados que han tenido líos con la justicia, fue en 2017 cuando Carlos Lomelí Bolaños pues fue detenido precisamente ligado al cártel de Raúl Flores Hernández. A él se le acusa de un patrimonio ilícito por más de 200 millones de pesos que no corresponden a sus impuestos. Mientras que en el caso de la diputada suplente Sandra Nelly Cadena, ella deberá responder para qué eran esas armas, quién se las dio, siendo una legisladora suplente, poseía gran cantidad de revólveres, armas largas, armas con granadas de fragmentación. Cabe destacar que ha habido silencio tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado de la República respecto de esta situación, pues lamentable, sí, pero por otro lado cuestionable, debido a que ningún legislador, y mucho menos alguien que está en el poder, puede tener este tipo de situaciones, advierten algunos analistas políticos y diputados de oposición. En el transcurso de las próximas horas van a deslindar responsabilidades y se iniciará la previa o la carpeta de investigación respecto de este delito
es del orden federal. Eric, regreso contigo, te mando un abrazo a ti y los amigos del auditorio y que pasen una excelente tarde. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Luis Carlos Silva. Un saludo hasta la Ciudad de México, así las cosas en el ámbito nacional. De vuelta a Chiapas, más temas ahora. Está en puerta este festival de literatura que se va a llevar a cabo. Se trata de la sexta edición, en donde poetas y promotores de la cultura zoque de los municipios de Coapilla, Ocotepec y Copainalá van a participar en este sexto Festival Internacional de Literatura Armando Duvalier. Se va a realizar del 24 al 27 de septiembre de este año. Van a efectuar lectura de poesía, narrativa, presentación de libros, también exposición de arte en madera y pintura. Así lo dio a conocer la presidenta del grupo Raíces de mi Tierra de Coapilla, Nardi Dayanara Malpica. Este festival reúne a escritores de Chiapas, de México, de Bolivia, Venezuela y la India y será transmitida a través de Facebook Live del 24 al 27 de septiembre. También señaló que la Fundación Armando Duvalier AC nace por la necesidad de rescatar, difundir y promover el legado de las letras y poemas, principalmente de Duvalier, en el estado de Chiapas y también en toda la República Mexicana. Así que mañana arranca esta sexta edición del Festival de Literatura Armando Duvalier. Ese día queremos felicitar, ha sido una semana de cumpleañeros en el Diario de Chiapas. Ayer don Rogelio Toledo Coutinho, gerente general de esta casa editorial, estuvo de manteles largos, y hoy dos de nuestros compañeros. Con muchísimo afecto envío esta felicitación a nombre de todo el equipo de Diario TV Multimedia y a nombre propio a Enrique Vázquez Constantino, nuestro compañero conductor del programa Economía y Mercados. A Enrique, que tengo el gusto de conocerlo desde hace muchísimos años y que conozco, por supuesto, su trabajo en el ámbito de la economía, de la tecnología, de la innovación en el estado de Chiapas y que forma parte de esta gran familia, Diario TV Multimedia. Estimado Enrique, para ti, las mejores de las vibras siempre, mucha salud, mucho cariño y muchísimas felicidades en este día de tu cumpleaños. Ya con esto nos despedimos el día de mañana. Recuerde que lo esperamos también con toda la información para que cerremos bien la semana en Chiapas a Diario. No se lo puede perder. Recuerde, en punto de las 2 de la tarde, a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas y de esta estación, la 97.7, la radio del diario. Nos vamos, no sin antes felicitar también a otro de los cumpleañeros, Darinel Zacarías, nuestro compañero columnista de esta casa editorial de Diario de Chiapas. Felicidades, Darinel, también una de las plumas de esta casa editorial. Cuando son las 2 de la tarde con 58 minutos, nos despedimos. Recuerde que tenemos una cita mañana en punto de las 2 en Chiapas a Diario.